algunos les parece que ella lo ha hecho bien, que ha enfrentado como amiga, ¿no es cierto? Que ha sido valiente al decir que era amiga. A mí me pasa que todo eso me parece bien. Pero cuando ella como que habla de que vio WhatsApp, le dicen que, por ejemplo, alguna de las actrices le dijeron a Nicolás que querían ser famosas. No sé dónde está eso que implique que otra cosa más. ¿Ella está tratando de implicar que una persona, porque quiere ser famosa, es capaz de otro todo, puede llegar y abusar de ella? Claro, o que básicamente ella lo que trata de explicar es que Nicolás nunca abusó, sino que todo fue con consentimiento. Claro. Y esto después sería una especie de show, entre comillas, para generar esa fama. Porque es más, en un momento de la conversación, cuando Paz ya no está en la mesa, cuando está hablando en la cámara con Hany, supuestamente, ella dice, o sea, todo esto sea en el contexto de la crisis de las revistas de papel cuché, donde hay que tratar de surgir por otro lado porque ya no te entrevistan. Mezcla muchas cosas. Yo con el caso de Paz, de verdad, y lo he dicho desde el principio, tengo sentimientos encontrados. Porque, a ver, le encuentro razón cuando ella dice, y se manda esta frase, yo la noté, dice, López era una persona repleta de amigos y me ha impactado como la amistad es en la gloria y no en la adversidad, se quedó solo. Sí, también creo que hay muchas personas que ven la amistad solo como en la gloria y no en la adversidad, y en ese sentido yo me saco el sombrero por una Paz que es capaz de apoyar públicamente a su amigo. Ella dice, yo lo conozco. Sí. Donde me genera, se me cae todo este naipe de buena onda es en el absolutismo de sus declaraciones. Cuando ella dice que a ella le consta, cuando ella dice frases como tengo la convicción de que él no es un abusador, tengo la convicción de que él no es un violador, cuando empieza para defender a su amigo, empieza a atacar la forma en que las denunciantes pudieron sacar la voz, ahí se me cae el discurso. Porque ahí digo, Paz querida, tú puedes tener la convicción que él es un súper buen amigo tuyo, tú puedes tener la convicción que él ha sido un excelente jefe para ti, pero no puedes tener la convicción de lo que Nicolás López hizo a puertas cerradas en una habitación. Es imposible, porque ninguno de nosotros estuvo ahí. Entonces, en el absolutismo de las declaraciones y en el ataque después, solapado tal vez, a las personas que denunciaron, que, chiquillo, aplaudamos que denuncien, sea como sea, me parece que ahí se me cae y me genera un sentimiento encontrado, porque entiendo la amistad de Paz. Bueno, pero uno puede ser amigo de alguien y seguir queriéndolo a pesar de sus... Por sobre todo si la justicia lo ha comprobado o nada, ella puede seguir creyendo lo que quiera mientras, digamos. Yo rescato de Paz su valentía de seguir apoyando a este amigo, no así como, por ejemplo, Ariel Levy. Creo que Paz es una mujer que lo está apoyando, está priorizando su cariño y lo que ella cree y está convencida. Y esto es un caso. Cuando yo denuncié, hubo todo un canal que porque a esas personas no les pasó, lo mío era también un bombardeo de mujeres donde decían que no había sucedido. Y yo las entiendo quizás porque les pagan el sueldo a ese mismo jefe a todas ellas. Pero mi experiencia con esa persona no tiene por qué ser igual a la de ellas. Exacto. Y eso es lo que no se entiende. Porque yo... Obviamente que he tenido en la vida muchos amigos que son tremendamente jotes. Y que uno dice... Todos lo hemos tenido. Claro, y que uno dice, claro, hoy en día uno abre los ojos y te das cuenta que las proposiciones que te hacían de repente de forma camuflada y en son de broma, pasaban sumamente normal. Y son abusos, claro. Y ellos están en una situación de poder. Y que no lo era, obviamente. Entonces... ¿Qué? Pero lo entiendes después, po. Lo entiendes después, pero hoy te das cuenta que en el fondo, o sea... Paz, pero es raro el cuestionamiento Paz de no... ella a las víctimas. Claro. No el apoyo a su amigo, porque eso, bueno... Pero yo creo que uno decía quién apoyar, digamos. Pero yo creo que ella no quiere abrir los ojos. Porque yo estoy convencida de que Paz también debe haber vivido situaciones dentro del medio que hoy en día las toma ella como lo que eran en su momento. Un joteo, un pasado para la punta y esas cosas como se le llama. Entonces, claro, ella debe decir, yo lo viví, pero en verdad salir hablándolo hoy en día no da... Se mezcla todo, o sea, es justamente lo que ella hace, en el fondo, hablar de lo que estaba pasando en los medios de comunicación, de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con todas estas declaraciones. Entonces, es como que uno, claro, uno empieza a pensar, ya es como una moda, ahora se puso de moda acá. Pero no, hay muchas mujeres, y yo no tengo duda de eso, que deben de haber vivido situaciones de joteo extremas que se permitían, lamentablemente, y yo... Siempre me cuestiono el por qué de en aquellos tiempos nadie sacaba la voz. Por miedo. No había, pero no hablo de las mujeres víctimas, hablo de la gente que estaba en el medio. ¿Cómo nunca hubo una persona que diga, oye, voy a poner un caso?
yo tenía siempre el six pack marcado cuando era modelo. Entonces a mí venía, ponte tú, un día Bernardo Borgiat, amigo, te estoy hablando, una persona partner en el momento, y me tocan las calugas así. Y yo le digo, mi amor, se mira y no se toca. Uno es media loca en el minuto, ¿no? Claro. Uno lo miran como... Después, oh, media pasada, claro. ¿Qué hiciste? ¿Qué dónde está Gaia? ¿Qué te hice? Claudia la acuática. Claro, Claudia la acuática. Pero a eso voy también, al hecho de que cuando una decía algo, también te cuestionaban como, qué grave, qué mina acuática, qué... Ay, que le pone está color, loca, le pone color. Entonces, era todo como... El que se pasaba un poquito para el otro lado para sacar la voz, ya al tiro era loca, era desquiciada. Y eso yo creo que tiene mucho que ver. Hoy en día el metro cuadrado de cada persona se respeta. Si yo no quiero que tú me hagas así, no me toques. Obvio. Y no es que o sea, sea... uno no debiera hacerlo, ¿eh? Previamente, no eso debiera. Es el trabajo previo. Uno no debiera cruzar el metro cuadrado al otro. El otro no te invita. Pero yo coincido un poco contigo, yo no sé si Paz está solamente fundamentada en su cariño que le tiene a Nicolás o también, bueno, tiene que ver también con lo que piensa su pareja. O sea, Asensio dio una entrevista hace solo un par de semanas en La Tercera donde también él dice, para mí Nicolás sigue siendo un buen hombre, mientras la justicia no diga lo contrario, yo voy a seguir confiando en la palabra de él porque lo he visto actuar, porque, bueno, tenían negocios juntos y todo. Y claro, uno se pone de esa arista y puede llegar a entenderlo. Ahora... quitarle el peso a las declaraciones de otra mujer. De varias mujeres en el fondo, versus que ella no sabe cómo se comportaba en la intimidad real, Nicolás. Sí, eso es yo creo que eso es lo más fuerte de ella. Ahora, yo no creo que esperemos en algún minuto que Paz efectivamente tome una postura distante de Nicolás y diga, oye, en realidad, pucha, no, voy a lavarme las manos en esta parte, no tengo nada, que sería incluso hasta lo más lógico, decir, ¿sabes qué? Yo acá estoy al medio, yo soy amiga de él, pero yo no sé cómo se comporta de su casa para adentro, o sea, puede hacer las locuras que quiera, pero conmigo es buena onda. Yo creo que eso no va a suceder, de verdad, yo siento que no va a suceder. O sea, ya no sucedió, po. No. Ya no sucedió, si ya es absoluta en sus declaraciones. Yo ayer vi, de verdad, porque siento que es tan delicado y vi esa parte, la revisé dos veces. Hoy día César, de hecho, vi que también lo estaba revisando porque uno lo lee y dice, oye, a lo mejor tiene una carga de repente escrito, no es lo mismo que cuando uno lo dice. Entonces era necesario verlo. Y ella le da una, o sea, ella le presta toda la ropa a Nicolás López. Y a mí eso es lo que me extraña, en que nadie puede saber lo que tú hacías a puertas cerradas. Po. Tú podías ser súper bueno conmigo, pero no sabemos cómo actúa en la intimidad. Yo aplaudo la fidelidad que tiene la Paz con Nicolás y me llama también mucho la atención, como dice la Claudia, porque uno trabajando en este medio, no digo que en todos los medios, pero en la mayoría, siempre hay alguien pasadito más para la punta o más jote. Cuando uno es más chica a lo mejor no cacha, después más grande va y poniendo límite y todo. Entonces yo creo que a lo mejor a ella en alguna oportunidad le tiene que haber pasado algo así. Y para que ella crea que todas las mujeres que han dado declaración, han contado su testimonio, que me imagino no es fácil y cuesta muchísimo, estén mintiendo, estén equivocadas, yo de verdad ahí lo encuentro como... Yo entiendo que ella lo quiere y que es su amigo y que a lo mejor a ella nunca le pasó nada con él específicamente. Pero ¿cómo va a dudar de todos los testimonios de todas las otras personas, de todas las otras mujeres, que les costó cuántos años contarlo? Que para tener pega tenían que aceptar los abusos de este tipo. Y no estoy hablando de violación, pero estoy hablando de abusos que él tenía de poder porque claro, era el director de las películas y estaba en ese tiempo súper de moda y todo eso. Me imagino que la distancia que tiene también Ariel Levy con él es porque Ariel tiene que haber visto muchas cosas. Y obviamente cuando esto salió en luz pública, no le prestó ropa porque sabía que era cierto. O porque pensó que quizás le iba a rebotar. Porque le iba a curar. Obvio, porque cuántas cosas no se entre amigos uno tiene código de bromas tontas que si cruzan ese eje, digamos, de la intimidad, uno la escucha fuera y en realidad serían brutales. La idea es que esas comunicaciones también se empiezan a limpiar. Quizás Ariel se dio más cuenta, fue quizás más hábil, estoy elucubrando para que quede claro, que hoy en algún minuto a lo mejor también yo fui medio pasado para la punta y me va a rotar a mí, mejor tomo distancia. Sí, pero ojo que en este caso creo yo, no lo tengo claro. En este caso traspasaba los códigos de dos, porque de hecho Revista Sábado publica en un cumpleaños de Nicolás López donde había muchísimas personas y donde efectivamente Ariel Levy se mofaba de la forma de conquistar que tenía el señor López. Hay varios temas, de verdad, es primera vez que habla Paz directamente, pero habla muchas cosas que haría para analizar mucho rato. Hay otra parte donde ella dice que le extraña mucho, que escuchó las escuchas telefónicas, donde una de las denunciantes le dice, supuestamente, yo digo supuestamente porque yo no he escuchado eso, le dice al periodista, le dice, oye, ya, yo doy mi testimonio, pero tienen que haber cuatro personas más, tienen que conseguir cuatro personas más que denuncien. Y Paz, de alguna forma, cuestiona eso. Yo no lo cuestiono. O sea, que una mujer
quiera un apoyo para poder denunciar, me parece que no es cuestionable. Claramente en este país, que somos tan clasistas y tan elitistas, si vemos una actriz, desconozco quién era, que a lo mejor no estaba en pantalla de manera potente, denunciando al grande de las películas, porque Nicolás López hasta antes de esto era un grande de las películas, nos pueden gustar o no sus producciones, pero movía la industria cinematográfica en nuestro país. Me parece que lo mínimo que quiere ella como mujer es sentir un apoyo de alguien más. No siento que esté siendo una especie de encerrona maliciosa. Michael, eso es problema de la sociedad. Sin duda, todo esto. ¿Por qué? Porque en el fondo las mujeres, si denuncian solas, no se sienten apoyadas. No, porque no se les apoya. Porque todo el mundo... Pero si miramos hacia atrás, desde la época de Mecano, cuando había muchas chicas que denunciaban cosas... Todos las trataban como locas, como la sueltita, como... No, ¿qué está diciendo? Chau, 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 chau. Nadie le presta... Entonces, claro, en ese caso puntual, yo creo que ahí hay una mujer quizás que dijo, pucha, o sea, si salgo a hablar sola... No voy a tener... Y además todo... ¿Sabéis qué? Por eso no lo veo cuestionable. Todas las cosas que se miran con distinto prisma si es que te pasa a ti. Sí, pues. Entonces, no hay manera en el fondo, ¿cachai? Como, ¿qué pasa? Que lo que pasa, por ejemplo, lo que tú decías. Me acuerdo cuando vino Romina Sáez. Con todo respeto, Romina, lo siguiente. Ella es la única que le prestó ropa a Katy Barriga cuando fue lo de Ronnie. Fantástico. Pero ella también estuvo aquí hace poquito... Y con los conocimientos que tenemos hoy día, cuestionó a una niña que la habían echado porque no quiso hacer la gomita. Ella lo contó como una talla. Sí. Nosotros ahí le dijimos, oye, pero ¿cómo es posible que te estés contando esto como una talla? ¿Te acordáis? Porque de verdad, o sea, una niña que duró, no sé, una semana en Mecano porque resulta que ella no se quiso prestar para el juego la gomita o alguna de esas cosas que hacían en ese entonces. Esa creatividad. Yo de verdad que era como, me estás hinchando. ¿Por qué te tienen que obligar a hacer algo que a ti no te parece?